¡Huepa! Bienvenido una vez más a mi canal. Aquí le muestro el room tour de mi nuevo hogar. Comenzamos con esta parte de la entrada donde tengo una canasta con una sabanita, un cojín. Esos como esas plantitas así tipo boho. Es el tema que escogí para mi cuarto. Ese espejo es de Shein y ese adorno es de Hobby Lobby. Le voy a dejar lo que pueda enmarcado en la parte de abajo. Tengo este espejo aquí con el modelo Caramelettes. Ahí en esa área. Y este espejo me encanta, lo compré en Amazon. También se lo voy a dejar en la cajita de información. Todo lo que pueda dejarle los links se lo voy a dejar. Pero este espejo me encantó porque mata dos pájaros de un tiro, como decimos nosotros. Es súper, súper cool y ya van a ver por qué. Y es porque puedo guardar toda mi joyería también. Como pueden ver aquí, o parte de mi joyería. Tengo la joyería que, como quien dice, uso un poco más día a día, las cosas de Azisa, collares de muchachas emprendedoras, cosas así. Lo de Pandora lo tengo en otra área, pero ven, tengo los anillos ahí también. Esta cama me encanta, me decidí por una cama Twin XL. Este marco para la cama la compré en Amazon y el matre es de Nectar y todo lo demás lo compré en Amazon. Así que todo va a estar marcadito en la pared de abajo y los cuadritos que están en la pared son de Hobby Lobby. Este gavetero de 6 gavetas es de Amazon también. Me encantó esta combinación. Fue por lo que me fui, ¿verdad? Blanco, madera y tonos verdes. Es de Amazon. Estos adornos, dos de ellos los compré. Marshalls, Ross, cosas así. Ese perfume alcancía ya lo tenía. Ustedes lo habían visto. Una velita de Bath & Body Works. Of course. Y estos adornos igual Marshalls. Excepto esa conchita dorada que la compré en una tienda en Galveston. Me encantó. Me pareció súper cute. Estos adornos de pared son de Hobby Lobby. Como le digo, lo voy a dejar todo marcado en la parte de abajo. Estoy trabajando desde mi cuarto, así que puse mi impresora en esta área. Así que esa es como mi área de trabajo y también computadora. Todo al final del día lo guardo en esa área. Así que tengo en esa esquinita esos adornos y lo que viene a ser mi impresora. Aquí está mi escritorio que es de IKEA, igual blanco con madera. Esos adornos es. Ya tenía ese cactus, eso lo compré, ahí estoy yo, epa. Ese espejo es de Shein y esas cositas son de IKEA. La silla es de Amazon, se la enseño con más detalle ahora. Y ese footstool para poner los pies es de el Dollar Tree, en la parte de $5 que ahora ellos tienen. Así que fue lo que tengo, mi escritorio me encanta. Aquí tengo mi maquillaje, tengo la otra joyería, todo lo que es de Pandora está ahí también. Y también tengo una gaveta para perfumes y otra para mis cosas del trabajo. La silla ven en verde, me encanta. Las cortinas también son de Ross. Esta área, esta silla, yo la tenía ya en el otro cuarto. Ahí está todo lo del Caramelits para el jugar. Le compré esa camita Caramelits Náutica también de Ross. No la usa, pero ahí la tengo de adorno. Y estos gorros pues ya los tenía, así que quise ponerlos así porque siento que iba con mi look de boho así minimalista, súper minimalista. A este es mi closet del cuarto. Yo tengo otro closet en la casa donde está mi ropa como tal, pero aquí guardo mis velas, mi perfume, mi colección de Harry Potter. Ya saben, la gaveta de los regueros siempre están ahí. Le puse ese papel en la parte de atrás que es de Amazon también. Me encantó cómo se vio el detalle. Vi una idea en un video y me encantó, así que me lo copié. Ahí tengo eso de Shein, que es donde pongo todas mis carteras en una esquinita. Y en la otra esquina tengo todo lo que viene a ser para mis uñas, productos que tengo extra. Esa gaveta de tres ya la tenía, así que bueno, la reutilicé. Y arriba compré esas canastas. Ahí tengo toda mi colección de Bath & Body Works, cremas, body splash, gel de baño. Tengo mis libros de leer y paletas de maquillaje que no uso, pero que colecciono. Así se ve el closet. Y bueno, por último aquí un pequeño recorrido del cuarto nuevamente para que lo vean lo cute que se ve. Súper sencillo. Como le digo, yo quería en este cuarto tener más espacio, respirar, no tener tantas cosas. Ah, esa matita que está en la esquina también es de Ross o algo así. Y que fuera lo más sencillo posible. No quería tener tanta cosa. Así que eso fue por lo que me fui. Verdes, colores amaderados claros con blanco, para no sé, que se sienta así como paz en este lugar. Así que espero que le haya gustado este videito. Y nada, si es así, denme un like, tú dejas un comentario y la parte de abajo, como siempre. Hasta luego, Corillo, los quiero.